El programa NOE COVID del Servicio Canario de Empleo está a punto de finalizar en nuestro municipio. Concretamente será en el mes de septiembre cuando las personas contratadas por el Ayuntamiento, 36 peones de limpieza y 2 técnicos de educación infantil, finalicen los trabajos para el municipio. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Nuevas Oportunidades de Empleo para personas que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria tras el coronavirus, cofinanciado en un 85% por el programa Operativo del Fondo Social Europeo.